28 del 2 del 2012. Vamos a orar primero, amado Padre. Como vamos a ver hoy, tenemos entrada, libre acceso al trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo. Antes que nada, venimos a pedir siempre perdón por todos los pecados que hacemos, que pensamos, que decimos, que ofendimos, que hacemos. Dice Santiago, ¿quién es varón perfecto? O sea, ¿quién es varón que no ofende con su lengua? Dice, no, sino que si no le ofende. También siempre ofendemos, decimos algo, y por eso aquel que pueda hacer eso es un varón perfecto que refrena su lengua, y si no, puede controlar todo su cuerpo. Así que pedimos también que usted nos ayude a llegar siempre a la meta. Al final sabemos que usted nos va a sostener, nos va a mantener, y no Cristo no solo murió por nosotros, sino que ahora Él llegó, y ahora Él es el que la obra que empezó, Él la va a terminar. Él está intercediendo para que nosotros estemos llegando, pero usted nos pone esa fuerza, ese querer, para que podamos correr la buena batalla, para que podamos estar llegando a la meta, despojándonos de todas las cosas que nos impiden, ¿no? Como el enemigo se encarga en toda esta semana, ¿no?, de poner piedras, ¿no? Así que le pedimos que este sábado podamos, incluso mañana domingo también, que tenemos el culto, que también podamos seguir aprendiendo más de Romanos. Así que vamos a empezar entonces ahora esta reunión, este culto con los binarios, el número 17, el momento es así, después el 18 que sea exaltado, ¿no?, como venimos haciendo siempre. Levanto mi alma a Cristo, que no me importa si levanto mi ser, levanto mi mano a Él, cuando le amo, cuando le amo, cuando le levanto mis manos a Él, cuando le amo yo, cuando le amo yo, cuando le amo yo, te amo, cuando te Hermosa por tres celestial.
quería hablar con el presidente para poder tener una charla con él para que le pudiera dejar ir a la granja y bueno, que pudiera ver si era posible poder ir. Pero cuando él se dirige hacia ese lugar donde está el presidente, por supuesto, ¿no? Es frenado por el guardia y él no tiene un acceso a la entrada del presidente, no pudo entrar. Y le dice que no. Y son de dos soldados, le dice. Mira el presidente, dice, no puedo entrar. Y le explica la situación de su madre, que estaba sola en la granjita, necesitaba ayudarla y dijo que no, que él entendía la situación, pero él no le puede dar esas cejas entrar porque está cumpliendo una orden de que nadie puede entrar. Y entonces él va y se pone triste, ¿no? Y se sienta, ¿no? Llorar ahí, viendo a ver por qué no sucedían las cosas, así, bueno. Y en ese momento se siente un chiquito al lado y le dice, ¿qué le pasaba? Y él empieza a contar las cosas del chico ese, ¿no? Y entonces le agarra en la mano a él y se venía y le dice, ¿y a dónde? Y le pasa así, va pasando por ahí y va pasando y le dice, está soldado, de parado, no va a poder, venirse. Y le pasa y soldado así. Y pasa como si nadie queda viendo, ¿cómo es posible? Y entra en un lugar, y entra a la biblioteca, y estaba en su despacho, estaba estudiando así, se saca los anteojos y Abraham Lincoln mira. Y dice, ¿qué pasa? ¿Dice, no vas a presentar también? Y él le dice, sí, papá, él te quiere contar algo. Entonces empieza a contar, y él no se dice de la historia que lo que lo deja ahí, no Abraham Lincoln hace eso, no, y hoy en el día de hoy vamos a ver algo así, como nosotros había una guerra, o sea, que vivíamos, estábamos en el Estado, y solamente por medio del Hijo podemos tener acceso al Padre. Es solamente que Él que nos toma de la mano y nos conduce en la puerta del camino a decir, yo te entiendo, vení, y Él nos puede. Nadie puede ir al Padre si no es por mi Hijo Cristo. Nadie. Y hoy veremos que Cristo es tan desechado por todas las personas, diciendo, a mí me duele, ¿no? He escuchado una vez y me alegro porque me ha llevado a estudiar un poco más y me han dicho que esto es un mediador, nada más me dijeron. Y yo no supe qué decir, exacto. ¿Qué es un mediador? O sea, no sabía que era solamente un mediador. Y en el día de hoy, ¿no? No vamos a levantar una controversia a pelear, pero sí para que aquel que demande la próxima vez de nosotros nuestra razón, o sea, de lo que creemos, nuestra fe, podamos saber, quizá no con literales palabras donde está, pero quizá saber lo que dice Hebreos 9:5, lo que dice Timoteo 2:5,
¿qué es lo que ha hecho Cristo? Por supuesto, vamos a leer nuestra Biblia en el día de hoy, siguiendo nuestros estudios generales sobre la epístola de a los Romanos, Romanos 5, que quedamos en el versículo 2, que todo esto fue para estar ahí, ¿no? Y dice así. ¿No la quieren leer? No empiezo yo. Dice así. ¿Por medio de quién? Romanos 5, 2. Por medio de, quizá de una manera mía 60 parezca diferente, yo estoy leyendo una Biblia textual. Dice así, Romanos 5, 2. Por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual nos mantendremos firmes y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por eso, ¿no? Entonces vemos que por medio, o sea, de quien también hemos obtenido derecho a la entrada. Entonces, por medio de Cristo es la que tenemos esa entrada, ese acceso, como vimos en la introducción, ¿no? Es por medio del Hijo que podemos entrar. Y no solo eso, sino mantenernos ahí firmes, mantenernos firmes. En el sentido de que ya no es que me depende de mí la salvación, si la voy a perder, ay, ¿por qué hice esto? Porque, mire, hermano, yo voy haciendo tantas cosas y no sé. Pero la Escritura dice que nos mantenemos firmes porque en Él estamos firmes. En nuestras debilidades no podemos hacerlo. Pero por medio de Él es que nos mantenemos. No predicamos la Evangelio de la Gracia para decir, hacemos gracia, la gracia y vivimos haciendo lo que queremos. No. Sino que nos podemos mantener y estar seguros que por medio de Él, siempre vamos a la cruz, corremos a esta cruz sabiendo que Él murió por todos nosotros, pero no por algunos, por todos, de lo que yo hice hasta lo que voy a hacer. Y no eso dándonos un libre albedrío, o sea, un libertinaje, perdón, para poder hacer lo que quiera, no. Entonces, me gustaría primero, por lo que me pasó una vez, explicar, antes que nada, ya ahora ya estoy en Romanos 5.2, ¿qué es un mediador? ¿Qué es aquello que dice que tenemos libre acceso? Romanos 5.2 dice, por medio de quien también hemos tenido derecho a la entrada, ¿no? Más de lo que quiere decir entrada en el griego, todo eso como siempre estudiamos, ¿no? Un poquito para saber qué es. Pero me gustaría ver qué es esto de es un mediador, ¿no? El mediador yo busqué, o sea, por supuesto tengo que estudiar un poco y buscar lo que es un diccionario, o sea, en el griego, en el castellano, ¿no? Y encontré de mesos, que es medios, y el mi, y, que se usa en el Nuevo Testamento, o sea, de dos modos. Yo voy a ir a 2 Timoteo, por supuesto, 2.5, que ahora en un ratito vamos a leer, ¿no? Pero donde habla que Cristo es mediador. Pero ahora voy a explicar qué es esto de mediador, o sea, para poder entender un poco de qué es, que Cristo no es simplemente un mediador, nada más como alguien que ha hecho un medio para poder llegar a nada, es algo más. Y voy a explicarlo, o sea, del misionario griego, o sea, que tuvo que ir a ver qué es esto. Mediador. Por supuesto, esto está sacado de también 2 Timoteo 2.5, ¿no? Que dice así. Bien. No, 2 Timoteo 2.5, ¿no? A ver. Un momentito porque no. 2 Timoteo 2.5. No, me parece que es 1 Timoteo 2.5, estoy perdiendo más, ¿no? Ah, sí, dice que me estaba equivocando. 1 Timoteo 2.5. Estaba ahí nomás. Dice así, porque hay un solo Dios, también un solo mediador, ¿me cites? Entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces, acá en la punta aparentemente que yo estudiaba antes, o sea, en un estudio que hacía antes, tengo anotado algo, ¿verdad? Me voy a fijar, a ver si lo puedo agregar también. Esto está fuera del dibujo que yo tenía preparado, ¿no? Pero voy a ver si está bueno, voy a leerlo, a ver. Yo en esta época parece que anoté algo. Mediador, me existe. Uno que va entre mesos, medios, o sea, y lo tengo falta para conseguir. Bueno, sí. A ver. Tengo algo más acá. Condición de mediador, la vista, porque es la salvación, la sombra. Bueno, voy a poner lo que yo tengo mejor. Porque eso, después lo tenía aparentemente anotado en la vista de antes. Pero vamos a ver que lo que yo sí estudié. ¿Qué es este mediador? Bueno, uno que va entre, o sea, mesos medio, eimi e ir. En el Nuevo Testamento tiene dos significados, o sea, se le da dos usos, ¿no? Yo voy a leer la parte A, después la B. No importa si lo podemos entender bien, pero por lo menos vamos a tratar de entenderlo. En el Nuevo Testamento tiene dos modos. Uno, yo voy a explicar la parte A. Uno, que media entre dos partes con vista a conseguir la paz. ¿Te acuerdas el domingo pasado vimos que por medio de Cristo sí tuvimos paz, ¿te acuerdas? Paz entre, había una guerra,
O sea, ¿qué? Con pecado, o sea, se paró la rebelión, que el hombre levanta el puño y no, quiero hacer mi vida, yo quiero hacer esto, y el pecado se hizo rebelarse, ¿no? Y se endurece el corazón, bueno, pero es por medio. Entonces, uno que medía entre dos partes, con vista a conseguir la paz, como en primera de Timoteo 2.5, ¿veis? Tenía, ¿no? Yo, primera, lo saqué segundo de Timoteo porque tenía dos partes, seguro, ahí me quedó en la mente. Pero, como en primera de Timoteo 2.5, ¿no? Lo que leí recién, ¿no? Aunque hay más que la condición de mediador, de sea que siempre la vista nosotros pensamos que hay, o sea, que también dice, ah, un mediador, nada más, hay algo más, que encierra algo más que simplemente un mediador en esto. ¿Por qué? Porque la salvación, o sea, de los hombres, esto demandaba que el mediador tenía que llevar, o sea, la naturaleza, que los atributos de quien actuaba, o sea, de quien actuaba, o sea, tenía que tener los atributos de Dios mismo. Aquel que iba a actuar tenía, ahora lo podemos explicar, tenía que tener, o sea, los atributos de aquel, Dios hecho hombre, así sería, ahora lo vamos a explicar bien, los atributos de aquel de quien actuaba, ¿quién es Dios? Y así mismo participaba de la naturaleza de aquello que en favor de lo que él actúa. O sea, que así mismo participará de la naturaleza del favor de lo que él actúa. ¿Quiénes son? Eran los hombres. Entonces tenía que tener un cuerpo. O sea, un cuerpo que la naturaleza de nacer en la Virgen, de la Virgen María nace, ¿no? O sea, muchos dicen que no tenía un cuerpo, solamente un espíritu, bueno, en esa época, ¿no? Pero no, era Dios mismo. Entonces la persona en esa época decían, no, no puede ser, cómo Dios va a tener un cuerpo, no puede ser que se haya encarnado, bueno, decían, se levantaban mucho de esa cosa, ¿no? O sea, pero eso no significa que era pecador como nosotros, porque dice que él no conoció el pecado, o sea, se le hizo pecado con nosotros, pero él no conoció, no tuvo, conoció, me parece que es ginosco, me digo, que quiso tener una relación. Pero ginosco es un conocimiento pro anticipado, ginosco conocer, ginosco quiere decir conocer, pero pro ginosco quiere decir un conocimiento pro antes, pero acá solamente conocer, nada más. Bueno, pero no tenemos eso de griego, esas cosas, ¿no? Porque si no vamos a perder y no nos queremos, o sea, hacer eso, queremos hacer que con palabras sencillas pueda hacer el mensaje entendible. Eso sí lo tengo complicado un poco porque se necesita, porque muchos te van a encontrar, estoy hablando de gente que está así, que dice que esto solamente es un profeta y con una revista, ¿no? Bueno, pero no es solamente un mediador. O sea, entonces, ¿qué pasa? Solo estando a la vez poseído, o sea, de la deidad y de la humanidad, podía él, o sea, abarcar las demandas del uno y la necesidad del otro. O sea, no solamente un mediador, como explicamos otra vez, él tenía que ser Dios mismo y tenía que tener que el cuerpo del hombre, ¿no? O sea, ahora lo vamos a ver. Y además, las demandas y las necesidades, o sea, que esto para hallar la satisfacción, o sea, de aquel, o sea, de aquel que, o sea, que es Dios, o sea, el mismo, y tener el cuerpo del hombre, esto, ese tenía que estar ofreciendo a sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Él tenía que ser un sacrificio, una expiación por los pecados de aquello, ¿no? Que él decidió hacer, ¿no? O sea, entonces vemos que no solo Dios, no solamente un mediador, o sea, un hombre común no puede hacer eso, pues, ah, es solamente un mediador un hombre. No, ¿por qué? Porque el hombre, en su naturaleza corrupta y caída, no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque está, él dice que no alcanza la gloria, él está destituido de la gloria de Dios. Entonces un hombre común no puede hacer eso, no puede ser un mediador. ¿Por qué? Porque está destituido. Solamente Dios mismo se tuvo que venir, bajar como este Filipenses 2.5, Filipenses, vamos a ver que es Dios mismo. Filipenses 2.5 dice así, pensad entre vosotros esto, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, él es Dios, forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó, se hace vacío en griego, ¿no? A sí mismo tomando forma de siervo, llegando a ser semejanza de los hombres y hallándose en su figura externa como hombre, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo saltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? Los cunemos ahí doblarse. A los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Bueno, estoy corriendo así un poco.
entiendo de forma, no tengo la para explicar el enemigo, lo que quiere decir forma, todo eso ya lo vamos a entender una vez, o sea, porque un testigo siempre se la arregla para sacar todo esto, lo que es la forma y solamente, ¿no? Pero dice, el cual existiendo en la forma de Dios, o sea, es Dios mismo, Dios, o sea, la naturaleza misma, Dios mismo era el Cristo. No consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, diciendo, bueno, yo soy Dios, yo no voy a brillarme. Él dice que no hizo eso, dice que bajó. Siendo Dios, pero ¿qué hizo? Sino que se despojó, teniendo tomando la forma de siervo, llevando a ser semejante de los hombres, hallándose en figura externa, o sea, por afuera, externa, como hombre, y se humilló a sí mismo, siendo, o sea, él decía, hombre, no es que tal vez quizás me explico mal, pero por ahí uno habla y por ahí dice alguien, y por ahí siempre está un teólogo escuchando, y por ahí los que no tienen mucho conocimiento, por ahí no llegan a ver bien. Es como un cocinero, así cuando vos me haces una comida, es muy que rica, pero el que sabe cocinar dice, le faltaba canelita, es así. ¿Por qué? Porque sabe. Vos me haces una comida, yo no sé. Pero viene este, eso que vos mirás en la cocina, y dice, así, hasta te dice que viene medio así. El juez, ¿no? Eso que vos mirás, bueno, eso, bueno, quiere decir, bueno, pero eso es un cable que cocina y hace así. Le faltó y no, y yo viste, porque sabe. Bueno, lo mismo, yo por ahí hablo algo y me equivoco algo acá, y siempre hay uno que conoce, está mirando un video. Y dice, ¡oh, dijo tal cosa, una herejía! Pero el que por ahí no tiene nada, y por ahí pasó y no. Después me trato de cuidar. Ve cuando dije acá, ¡ah, por fuera, nada más! ¡Ay, no, pero era el 10 mío! Pero por eso, debo hablar un poco más despacio porque es un tema muy delicado lo que estoy tocando. Y por ahí me llevo a equivocar en algo, ¿viste? Entonces es así. Obediente a la muerte y muerte que por lo cual Dios resaltó. Bueno, entonces es Dios mismo, no solamente en ese momento inmediato, sino que Dios mismo desciende a la tierra. ¿No? Toma un cuerpo. ¿Dónde lo vemos también? Creo que lo vemos en Hebreos 2.14, si no me equivoco. Hebreos 2.14, ya creo que podemos seguir en Romanos ya. Pero es importante que podamos, porque van a decir, ay, solamente es un mediador. Y no es así. Hebreos 2.14 dice así. Así que por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y una carne, también él participó o igualmente de la misma, para destruir, catarjeo, ahí, o sea, o detener, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, ¿qué? Dios mismo, o sea, el Señor Jesucristo, dice, que dice, han tenido en común una sangre, también él participó igualmente de la misma. Entonces, él también tuvo un cuerpo, se tenía que identificar quién fue el que pecó contra Dios, el hombre. Entonces, el mismo hombre debía morir. ¿Cómo podía hacerlo si Dios es espíritu? O sea, tenía que tomar parte del cuerpo. ¿Por qué le explico todo esto? Acuérdense que cuando hace el pacto Dios con Abraham, él es el mismo, o sea, él mismo asumió todo eso. O sea, todas las cosas que le dijo que iba a cumplir, las obligaciones, él mismo. No es el hombre queriendo salvarse, sino Dios mismo. Dios, Yahvé, él que dice Yahvé, yo soy el que nos salva. O sea, en el Nuevo Testamento lo encontramos por en Hechos 4.12, ¿no? Que por medio de Cristo, o sea, no hay otro nombre por el cual podemos ser salvos. Entonces, vemos que no solamente acá nos estamos tirando acá Romanos 5.2, que es solamente un mediador, sino que vemos que es Dios mismo. Dios mismo proveyendo la salvación para el hombre. Mirá dos textos más en hebreo, para estar enriqueciendo un poquito más esto de Cristo. O sea, que Cristo solamente no es un mediador. Vamos a ver la parte B, ahora que dije que había dos partes. Una es, ya son tres textos nomás. Vamos a ver que es uno que actúa hasta la parte B, ¿no? O sea, el otro que va a traer paz. Pero este es uno que actúa como garante a fin de conseguir algo, o sea, de otra manera, o sea, no, que no podía haberse obtenido. Él es un garante, o sea, alguien de un mejor pacto que no podía, o sea, tenía que ser como Dios lo había establecido. Y esto lo vamos a leer en Hebreos 8.6, hay cosas en Hebreos. Hebreos 8.6, después ya así la segunda media hora vamos a Romanos 5.2 para empezar. Hebreos 8.6 dice así. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas.
también en hebreo, pero a las 9:15, dice así. Y por tanto, es mediador de un nuevo pacto para que, habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones basadas en el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Y en el 12:24. Y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Entonces, vemos que solamente ahora, en esta media hora que nos resta, vamos a quedar como los cinco, ¿no? Pero vemos que Cristo simplemente no es, como ustedes dicen, no es solamente un mediador, es un hombre, es un simple un profeta, nada más. Aquellos que más se atreven a ofenderlo le dicen que es un profeta menor, un profeta menor. Y no es así, ¿no? Dios es de verdad resucitado. Me acuerdo que voy a cerrar con esta media hora diciendo algo, me acuerdo que iba un pastor, también bautista, ¿no? Y iba a entrar como predicarle, ¿no? Iba uno de estos, ¿cómo se llama esto? Que están los judíos, están al lado de lo de la mezquita, ¿te acuerdas? Los musulmanes, ¿no? No me acuerdo bien cómo son. Y dijo que creían en Cristo. Sí, no, a Cristo, sí, creo, le decía. Y mientras iba, ¿no? Y no se iba a visitar a Jerusalén. Dice, no, dice, ¿y qué? Uno de los tantos profetas, pues yo tenía muchísimos profetas, y Jesucristo es solamente un profeta más de los tantos. Pues ellos creen, yo iba a preguntar en Cristo y la mayoría creen, pero creen en un otro Cristo, como dice 2 Corintios 11, 3, 4, básicamente. Es otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Entonces creen en Cristo, ¿vos decís que creen? Sí, yo creo. Claro, pero es uno de los 500 profetas que dicen ellos, más o menos, nada más. Y le dijo, ¿y dónde está? Dice su, ¿dónde están? No, está enterrado allá, le dice, y a otra, ¿y Cristo? No, Cristo nuestro no está, ha resucitado. Claro, amén, ¿no? Nuestro Jesús, sí, el de ellos, todos sus profetas, ellos van y pueden visitarlo, van a donde están esta gente y acá está enterrado, acá, pero nuestro Jesús ha resucitado. No simplemente un mediador, ¿no? Bueno, vamos a decidir en Romanos 5:2.